Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. En otros vídeos hemos visto cómo se comporta el NVIDIA con el audio a través de las plataformas musicales. Pero hoy nos preguntamos qué tal es el Bluetooth y cómo funciona. Y es que hay gente que se pregunta si es posible ver la televisión con unos auriculares inalámbricos o conectar un altavoz, etcétera, etcétera. O por ejemplo, escuchar música localmente sin conexión a internet. Para este caso en concreto, sí que vais a necesitar un disco duro externo o un pendrive con vuestra música y conectarlo en uno de estos dos USBs. Y nada, pues vamos a comprobar conectando diferentes dispositivos al Bluetooth del NVIDIA. Aquí tenéis los tres dispositivos representativos de los tres codes compatibles con el NVIDIA. Por ejemplo, si sois de iPhone, tendréis que utilizar el codec AAC. Si sois de Android y tenéis la posibilidad de que vuestro dispositivo admita LDAC, pues aquí yo, por ejemplo, voy a utilizar los Huawei. Y aquí tenéis un altavoz que es compatible con el aptX. Pues todo esto lo vamos a enlazar con el NVIDIA. Enlazar cualquier dispositivo Bluetooth con el NVIDIA es muy sencillo. Tenemos que irnos a Ajustes y aquí en Mandos y Accesorios, pues aquí nos dice Añadir accesorio. Si es la primera vez que lo haces, pues tendrás que hacer ese proceso y en la lista te saldrá vuestro dispositivo. Pero si ya lo tienes enlazado, aquí se te quedará grabado. Yo ya lo tengo. Voy a conectar el Huawei. Entonces ahora se me conectará. Como podéis ver, pone conectado con LDAC, que es una pasada. Entonces ya con esto pues podríais visualizar todo tipo de contenido, ya sea película, música y, por ejemplo, pues no sé, en este caso nos podríamos ir al Tidal y podríamos reproducir, pues, por ejemplo, un disco. Y entonces estaríamos escuchando música de alta calidad con el codec LDAC. Pues nada, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un dispositivo iOS. Para conectar dispositivos de Apple también es muy sencillo, es lo mismo, os vais a ajustes, os vais a mandos y accesorios y aquí abajo, bueno, en vuestro caso tendríais que añadir accesorio, pero yo, como una vez que lo enlazas ya se guarda, simplemente tendría que abrir la cajita de los iPods y automáticamente, como podéis ver ahí, lo conecta con el codec AAC. Esto es simplemente para que veáis los tres codes compatibles con el NVIDIA, que son el AAC, el aptX y el LDAC. En este caso, por ejemplo, vamos a probar ya el codec aptX, que es el único que nos queda por probar. En este caso, pues enciendo el altavoz y como podéis ver aquí, mi Creative iRoar pues está conectado con aptX. Aquí, por ejemplo, tenéis la opción de cambiar el nombre, desvincular y desconectar el audio del medio. Tiene diferentes opciones. Pues nada, y ahora vamos a probar la opción que es de escuchar música pero sin conexión de internet, que eso también hay gente que lo pregunta, si es posible. Lo primero que necesitáis para escuchar música de manera local en vuestro NVIDIA es una memoria USB o un disco duro externo, pinchado aquí en el USB del NVIDIA. Yo en este caso he cargado un álbum para que veáis cómo funciona. Para escuchar música de manera local y sin conexión a internet, lo primero que tenemos que hacer es enlazar nuestros auriculares Bluetooth al NVIDIA. Una vez hecho esto, necesitaremos una aplicación que pueda examinar las carpetas que haya en nuestro disco duro externo o pendrive. Para ello, yo por ejemplo voy a utilizar la aplicación de Kodi, que está genial. Aquí hay una opción que es de carpetas. Y aquí, como podéis ver, sí que me ha detectado la memoria externa y entonces aquí si le pinchamos, aquí tengo un álbum, le damos, nos lo reconoce y automáticamente pues ya podemos darle al play y lo estarás escuchando. Si has enlazado por Bluetooth tus auriculares, lo estarás escuchando ahora mismo. Aquí, por ejemplo, esta aplicación está muy bien porque también te dice a qué calidad está sonando ahora mismo. Y como podemos ver, está en FLAC a 48 kHz y 24 bits, que está genial.
Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!